cómo se fueron dando estas situaciones. Yo pienso que vos diste el primer paso. Mira cómo le mandó al frente. A ver, vamos a hablar entonces con Daniela. ¿Vos diste el primer paso, Daniela? Y sí. porque no sabía qué hacer, así que se lo conté a un compañero de la escuela en ese entonces, que es Sergio, que fue testigo de nuestro casamiento. Y bueno, él me animó un poco a que lo pueda expresar. Me avisó y, que había una niña. ¿Puedo preguntar, Alfredo, cómo expresó Daniela? ¿Cuándo vos te empezaste a dar cuenta que había una alumna que mostraba un interés distinto hacia vos? Bueno, que vino un sábado a pagar el arancel cuando no había alumnos. Entonces ya dije, bueno, acá hay algo extraño. Y entonces empezamos a conversar y nos miramos. Y yo estaba solo. Y tenemos mucha empatía, ¿no? Todos nos gusta el humor. Bueno, como que dio. Sí, dio. Cuando nosotros tenemos que responder por qué se casaron, podemos decir, no lo pudimos evitar, ¿no? Bueno, por el pago del arancel tal vez se casaron, ¿no? Y bueno, había que cumplir, bueno, yo vine aunque no hubiera clases. Era sábado de noche, llovía, estaba todo cerrado, pero ella vino. Sí, sí. Y ahora ya es una escuela ya familiar, una empresa familiar. Ella es la secretaria y yo el director. Claro, noto que es una escuela familiar, Martín. Nosotros no podemos girar la cámara, pero están todos los alumnos de Alfredo atrás escuchando esta hermosa historia de amor. ¿Cuántos años de diferencia tienen ustedes? Y antes era 53, pero ahora cumplí un año, así que 52. Con razón, ahí ya está, ya se entiende todo. Sí, sí. Bueno, es una crisis, no lo pudimos evitar, como decimos nosotros, ¿no? Y lo del amor es una emoción muy, muy regresiva, es decir, muy profunda, ¿no? Sí. Y en la profundidad está algo que se llama el alma, que no tiene edad. Entonces nosotros en realidad no nos damos cuenta de que tenemos tanta diferencia. No nos damos cuenta, ¿no? Sí. ¿O sí se dan cuenta, Daniela? No. Contame un poquitito si hubo en algún momento, más allá del pago del arancel, que vemos que sos muy cumplidora, si hubo algún momento en el que dudaste, ¿no?, en seguir adelante por esta cuestión de la edad, o vos estabas muy segura de lo que sentías y una vez que viniste a pagar esa cuota dijiste, le doy para adelante. No dudé nunca por cuestión de la edad. ¿No te daba miedo? Porque como mujer a veces uno tiene, ¿no?, esos temores a ver si a futuro, qué sé yo, formaba parte de una profesión, tu carrera, algo que a vos te gusta hacer. Y en general nunca pienso en algo que pueda hacer en el futuro, porque lo veo desde mi perspectiva como algo muy cambiante, que con algo de que no se sabe qué va a pasar. Así que... ¿Con qué nos casemos? ¿Estabas muy segura o no? Bueno, pero eso es otra cosa. Estaba muy segura, se nota que es una mujer segura, porque ella dijo, me gusta, voy a pagar el arancel y lo encaro, y ahí te encaró Alfredo, y vos caíste, ¿eh? Bien, sí, sí. Yo le digo, bueno, ella me corrió y yo quise escapar, pero creo que me hice el ringo y me atrapó. Qué divino, la verdad que es una historia de amor maravillosa. Yo quiero que los dos me... No para mí ni para Martín, que nos está escuchando desde el estudio, sino que me gustaría saber cuál es el mensaje que le dan a aquellas parejas que por prejuicios no se animan a vivir un amor como si lo hicieron ustedes. ¿Cuál es el mensaje que ellos tienen que escuchar de una palabra de personas que lo están viviendo, ¿no? Yo digo dejar que hacerle caso a los sentimientos profundos, ¿no? Sentimiento profundo mío es que con ella me siento bien, y ella dice que conmigo se siente bien. Bueno, y eso es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Es el amor. El amor no tiene fronteras, no tiene... Uh-huh. Así que en ese sentido, ¿no? Coincidir. Y después de 2 años se casaron. ¿Cuál es tu mensaje, Daniela, para aquellas chicas que por ahí te están escuchando y que no tienen el apoyo que vos sí tuviste de tu familia, que es muy importante eso? ¿Cuál es el mensaje que les das a ellas para que sepan seguir sus sentimientos como lo hiciste vos y que te ha ido muy bien, ¿eh? Y bueno, lo más razonable que puedo decir, que como vemos lógicamente todas las estructuras de la sociedad fallaron, incluso los de la familia, así que como las cosas normales fallaron, se puede intentar otra cosa diferente.
Qué cierto, bueno, y usted señora, usted señor, que nos está escuchando en su casa, que vea esta pareja divina, que además hacen realmente, brindan un servicio social muy, pero muy importante, nos use, porque... Nos une la militancia, claro, para disminuir el dolor de gente que sufre mucho, ¿no? Hay un interés común, ¿no?, que sí, los apega mucho. Y sí, eso también, eso es fundamental, ¿no? Los dos nos conmovemos un chico que tirado en la calle, o la situación de brutalidad en los hospicios, y hemos hecho mucha reparación, ¿no? Hace 25 años que estamos en el Borda, bueno. Y me imagino lo bien que se debe sentir cuando uno se conmueve ante estas situaciones, saber que tiene una pareja que cuando uno le va con la consulta y va con la inquietud, sabe que va a tener el apoyo de esta pareja. Eso jugó mucho, ¿no?, en tu decisión, me imagino, Daniela. Sí, seguro, el compartir un interés común y, bueno, todas las cosas que suceden cuando uno, bueno, tiene estos intereses o está en lugares difíciles, ¿no?, tener la contención. Bueno, un trabajo realmente difícil, un trabajo que ya hace años que llevan adelante, porque usted, Alfredo, ha estado en situaciones realmente muy difíciles, han estado, como él lo decía recién, cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, cuando pasó lo de Lapa, cuando sucedió lo de Amia, todas situaciones extremas donde llegan los familiares, se encuentran con sus seres queridos muertos o en situación que todavía no se los encuentra, y ellos están allí con todo su equipo de trabajo conteniendo a estas personas y, bueno, están compartiendo una pasión muy, pero muy importante. La institución se llama EPS, que lo creó Carlos Sica, que es un alumno mío, ¿no? También, por ejemplo, he sido solicitado en ir a Colombia para trabajar con las víctimas de los paramilitares. Ah, mira. He estado en toda Latinoamérica trabajo, ¿no? O sea, a nivel internacional. Juntos también. Hemos viajado a Brasil, a Montevideo, a Paraguay. Bueno, muy, muy interesante todos los que nos cuentan. Lástima que el tiempo a veces es tirano, Martín. Yo me voy a quedar acá hablando con ellos para que me sigan contando anécdotas realmente fabulosas y realmente muy, pero muy interesantes de escuchar. Pero no me quiero despedir sin antes felicitarlos en lo personal, porque han roto todas las barreras. Y como muy bien decía Daniela, lo tradicional muchas veces fracasa, así que nos tenemos que empezar a animar a romper estos prejuicios que como sociedad tenemos hace tantos años. Nosotros nos quedamos acá, ustedes siguen ahí en estudios. Hasta luego. Gracias, Verónica, y un abrazo grande a Alfredo y a Daniela, y muchísimas felicidades en esta nueva relación, en este matrimonio ya concretado.